¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta edición especial que estamos desarrollando desde la Plaza de Armas de San Vicente de Cañete, hoy 8 de marzo del 2023. Un día especial para todo el género femenino. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, día de reivindicación de sus derechos, de su lucha constante, de tener una activa participación dentro de la sociedad, una sociedad machista que ha predominado y que aún busca predominar sobre ellas, aún no adaptándolas dentro de la colectividad en su ámbito de desarrollo profesional y como persona respectivamente. Son 12 del mediodía con 40 minutos. Hay diversas actividades en varios distritos. Han empezado muy temprano y van a continuar hasta la noche aproximadamente, pero nosotros hemos decidido empezar el día de hoy aquí en la Plaza de Armas de San Vicente, acompañado de los amigos del colectivo Surreal, que han empezado desde muy temprano el día de hoy a rendirle homenaje, y justamente estoy con César Chambergo, que nos va a dar detalles que están desarrollando el día de hoy. César, cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy estamos realizando una exposición pictórica, Yo Soy Mi Propia Heroína, que es un homenaje a la mujer en esa en los elementos que usted ha dicho, ¿no? Sobre el machismo, crear conciencia sobre la importancia de la mujer, el rol de la mujer en la sociedad. Y para eso, pues, hemos traído una serie de pinturas con motivos a la mujer, ¿no? Claro. Por acá caminando con Abel, me está apoyando el día de hoy. Vamos a girar en torno a los cuadros que ellos están desarrollando. Voy a su lado, César, tú por acá, Abel, para ir conversando. Cuéntanos por acá así jugamente, porque tenemos unos 20 cuadros por lo menos, del cual vamos a dar un detalle y la representación que tienen, ¿no? Bueno, de manera un poco genérica, porque detallarlo sería bastante tiempo. Aquí hay unos cuadros de Carlos Quirós y Ataco, que firma también con Califa. Son cuadros de índole erótica en esa parte. Y aquí hay una expresión afroperuana, ¿no? Y esos cuadros son básicamente sensitivos. Y aquí tenemos pintura de Leonardo Rosales, que es otro artista de aquí de Cañete, del distrito de Imperial. Y aquí se ve, pues, la temática afro en estos cuadros de óleo sobre lienzo, y donde el colorido, el espíritu afro, pues, se manifiesta en todo su esplendor. César, antes de continuar por acá, al otro lado, porque es un número de cuadros, ¿por qué la mujer siempre se ha asociado como un símbolo sexual, se ponía de época, y siempre ha sido como una musa en arte, tanto en desnudo y con vestida? ¿Por qué en este caso también el artista cayentano trabaja también esto acá? Bueno, no todos los artistas, ¿no? En realidad, creo que esto de la mujer visto como un elemento sexual o sensual, de alguna manera parte de la publicidad, porque si en los años 90 hacia atrás, todas las publicidades de verano, de automóviles, de batería, que cosa que no tienen nada que ver con el rubro, aparecían mujeres en bikini, con poca ropa. Entonces, como que se ha creado un estereotipo de que la mujer es un objeto de deseo, un objeto sexual. Entonces, exposiciones como esta buscan desmitificar o desarraigar esa presencia en el imaginario colectivo, ¿no? De decir que la mujer no es un objeto, es un ser humano como todos. Entonces, de alguna manera, estas exposiciones sirven para quitar esa idea del inconsciente de la gente, ¿no? Ahora, tú, como eres un buen crítico del arte, no solamente es literario, sino también se dedica a las artes plásticas, que es la expresión correcta. ¿Qué tiempo se demora en realizar estos tipos de trabajos que nosotros nos deleitamos viéndolo y viendo directamente el contenido y el mensaje que trata de dar? Ah, bueno. Por ejemplo, siempre, pues, hay detalles que pasan desapercibidos para muchos, ¿no? Claro, por ejemplo, las pinceladas, entre la primera capa y las pinceladas finales, pues, hay un promedio de 5 a 8 días, porque como son el óleo no seca rápido, entonces hay que respetar los procesos de secado del óleo para esperar pasar recién la siguiente capa. Por ejemplo, entre la capa celeste, por ejemplo, acá, y la capa blanca, y esas pinceladas de los labios, hay un proceso más o menos de unos 2 o 3 días, en realidad, para que seque completamente y así no alterar el color de la parte inferior, ¿no? Entonces, no se trata de que esto sale en un par de horas o 3 horas, eso es falso. No, no, no. O a veces también hay el arrebato y el ímpetu artístico que nos, como diríamos, nos coge en ese momento, y los colores que uno va buscando salen inmediatamente, y a veces un cuadro puede durar hasta 5 días, pero como puede salir también en un par de horas. O sea, a veces la inspiración existe, pero te tienen que poner trabajando, ¿no? Claro, debes tenerlo, como si algunos dicen, los mejores fotógrafos. La mejor fotografía la tengo en mi mente, en otro lugar. Pero hay algo que tampoco podíamos dejar esquivo antes de seguir por acá, también es el tema de los libros cañetanos, que participan en todas las exposiciones que ustedes realizan, ¿no? Y juegan un rol dentro del tema de identidad,
que se busca por muchos años aquí en la provincia de Cañete. Ah, naturalmente. Creo que somos la primera agrupación que ha creado una variedad de textos, tanto desde narrativa, como por ejemplo aquí mitos y leyendas de leyendas urbanas imperial, aquí el Ángel del Mar y otros cuentos cañetanos, investigación, como este libro, y generalmente investigación, ¿no? Por ejemplo, Imperial Distrito Centenario, aquí un poemario del señor que compuso el himno de Cañete, ¿no? José Hugo Salvatierra. Y aquí tenemos lo que creo que es uno de los libros más importantes de la historia de Cañete, que es La agresión política de los distritos de la provincia de Cañete. Este hubo una controversia, desatado este libro. Sí, definitivamente, porque mucha gente estaba conforme con lo que ya los malos investigadores habían realizado. Entonces, desmitificar todo eso y poner la verdad duele, pues. Y a veces ese libro ha generado eso, ¿no? Oye, hay un libro que me ha interesado, ¿Cuál das el corazón del antiguo Cañete? Claro, este es un libro de antropología, es un libro de autoría colectiva, y lo que busca es, primero crear una serie, porque ya pronto viene la segunda serie, el segundo volumen. Lo que busca es enfocar la historia de Cañete desde diversas perspectivas y diversas disciplinas. Por ejemplo, aquí hay antropología, hay sociología, hay ecología, hay testimonio, es decir, hay una variedad, pero el punto central de todo esto es repensar la historiografía de Cañete, ¿no? Claro, entonces, porque es un proyecto ambicioso. Coalda juega un rol protagónico dentro de la provincia de Cañete. Antes que se llame Cañete, obviamente. Coalda ha sido el punto, como se dice, la madre de lo que ha sido posteriormente Cañete, el lugar de nacimiento. Así es, así es. Es nuestro antecedente base para entender el devenir cañetano, sí. Bueno, también tenemos acá trabajo con los escritores cañetanos también, ¿o cómo? Claro, por ejemplo, Álvaro Morales Chanún ha escrito este libro, Salmo, Retablo y Vocablo, y como todo buen cañetano, hay pues décimas, ¿no? Las décimas sabrosas que tienen la jocosidad propia del habla del negro cañetano. Y entonces ese libro rescata toda una vida de creación de don Álvaro Morales Charún. Y este es lo más reciente que hemos publicado. Lo más reciente, Historia de Cañete. Claro, Historia de Cañete, desde sus orígenes hasta la segunda mitad del siglo XX. Hace una revisión bastante rigurosa con todos los elementos de la evolución de las sociedades en el Valle de Cañete. Entonces, este es un libro fundamental para entender la historia de Cañete y sobre todo para ubicarnos en el horizonte cultural que debemos saber como cañetanos. Y bueno, este es el libro que le he visto más en redes sociales por la connotación y participación dentro de la independencia de nuestro país. Claro, claro. Este es el colectivo surreal ha editado este libro, el autor es Carlos Nano. Entonces, la participación directa del colectivo aquí no es tan, digamos, en términos de investigación, sino más visión, ¿no? Que es el responsable, sí. Claro, sobre todo esto, ¿no? Claro. Bueno, entonces, me dicen por acá también que el que quiere venir acá a leer un libro de colectivo lo puede hacer en la Plaza de Armas y sentarse tranquilamente con algún costo, ¿o eso? Bueno, se lo lleven, bienvenido, ¿no? Porque de eso se trata. Si no pueden comprarlo, porque no siempre hay la economía, pero siempre hay la voluntad de investigar, y para eso, bueno, nosotros siempre estamos prestos para aperturar la curiosidad en la investigación en Cabe Cañete, ¿no? Así que ya lo saben, ya que quieren leer un librito de lo que hemos mostrado a esta hora del mediodía, pueden venirlo cuando ellos estén acá en la Plaza Armas, que necesitan casi todos los días y los fines de semana, que es importante. Lectura obligatoria, al paz de un buen sol del medio del atardecer, y tranquilamente se van a su colaboración y aporte usted directamente para el colectivo, que hace un trabajo muy bueno aquí en el Valle de Cañete. Vamos al otro lado, a otro estereotipo, ¿cómo le llamamos? Otro formato, corriente artística. ¿Qué representa estos cuadros, César? Bueno, esto sigue siendo el maestro Leonardo López, que sigue enfocado en el tema de la cultura afroperuana, y como ustedes saben, la música afro tiene mucho sabor, mucho colorido. Entonces, lo que él ha intentado plasmar en estos cuadros son el colorido, el espíritu afro, que se manifiesta en todas sus variantes, ¿no? Desde la gastronomía, desde el baile, desde el fútbol, desde el habla, justo hablamos de Álvaro Morales Chanún. Entonces, estos colores, pues, intentan representar esa festividad que hay en el espíritu afro de Cañete. Entonces, Leonardo Rosales ha captado muy bien esa sensibilidad afro, ¿no? Entonces,
Y bueno, los ganados somos nosotros porque podemos disfrutar de su arte. Yo veo este cuadro acá, Belmira, y este cuadro acá, los que han seguido la serie de Avengers, de lo que es este Marvel, esto me hace remontar imaginariamente lo que refleja Doctor Strange en el multiverso de él, directamente, a la hora que cambian los escenarios tridimensionales, las épocas, los tiempos, los momentos o hechos que ocurren de manera, en el momento, en diferentes escenarios, en diferentes lugares o en diferentes dimensiones, como se dice. Eso es lo que me llama, ¿no? La desinteracción, claro, es lo que refleja, ¿no? Claro, y justamente, ¿no? Acabas de dar en el clavo, ¿no? Que justamente ahora buscan el diálogo interdisciplinario con otras manifestaciones, en este caso el cine o el cómic, la ciencia ficción. Entonces, de eso se trata, ¿no? De generar diálogos con otras disciplinas artísticas. Claro, eso es lo que genera directamente acá. Ahora vamos a la parte cumbre, porque César Chambergo, como le señalaba en la entrevista antes del inicio del enlace, él no solamente se dedica a la crítica literaria, él también es artista plástico. Y vamos a ir aparte, ahora vamos a la hora que le corresponde a él directamente de su exposición y el desarrollo del arte plasmado a través del pincel y en el marco respectivamente acá. ¿Qué reflejas esto por acá, Eric? César, cuéntanos. Bueno, como les comentaba, yo soy mi propia heroína, que es el título de esta exposición. Está enfocado básicamente en la naturaleza de la mujer como un ser humano. Hace un momento me preguntabas por qué a la mujer se le ve como un objeto sexual, como elemento de sexualidad, ¿no? Entonces mi exposición busca ver el otro lado de la mujer, que es el de la persona, de su individualidad, de la defensa de su integridad, porque si ven, pueden ver aquí en la sombra de la niña, dice valentía, ¿no? Entonces es lo que representa y lo que debemos generar en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, darle sentido de estima, de afecto, para que crezcan con seguridad y no tengan que rendir cuentas a nadie y desenvolverse con autonomía en la sociedad. Bueno, lo que tú buscas también con esto, tú estás mostrando claramente la creatividad, la originalidad que él tiene directamente en plasmar de lo que quiere transmitir, claro, a través del dibujo o la pintura. Claro, sí. Eso es lo que nos muestra valentía, ¿no? Claro, y además, como su fondo es oscuro y la parte del contexto de la niña está de claridad, al ser su propia heroína, es su propia... Y la luz es energía, entonces ella misma es autónoma de sus actos y de su personalidad, ¿no? Vamos con el siguiente cuadro, Requiem por quienes ya no están. Esto quizás tiene que ver cierto vínculo directamente con lo que fue la pandemia, César. Sí, realmente tiene que ver con la pandemia porque, como podrán ver, es un cuadro más simbólico, no es tan paisajista, porque tiene que ver con muchas mujeres que en plena pandemia, en plena lucha, en la primera línea, como enfermeras, médicas, gente vinculada al área de salud, se han ido y lo han hecho defendiendo la integridad de su condición. Entonces, eso no puede quedar desapercibido. Eso también que se niñez para que valorar el sacrificio humano y sobre todo de las mujeres, ¿no? Y para echarse plaga un poco de lo que es vegetación y a través del cielo abierto, ¿no? Claro, porque asumo de que del ojo se desprende una hoja, entonces al irse, en realidad las mujeres lo que están generando con su recuerdo es sembrar esperanza en las niñas, para que las niñas crezcan con mucho valor, para que se quieran y para que cuando elijan vocación sepan hacer las cosas que hacer y sin temer a nadie, porque el verde también implica mucha esperanza y esas mujeres debe inspirar mucho. Pero eso es lo que trata de traer. Qué bien por ello. Mire, ahora vamos. Acá realmente pareciera que fuera algo remontado a la época de la Revolución Industrial, pero él nos va a explicar qué cosa es esto, César. Sí, bueno, puse transgresión porque en realidad muchas veces se ha dicho que hay carreras que solamente deben ser estudiadas por hombres. Hoy en día nos han demostrado que mujeres operan maquinarias pesadas, están en los muy bajos de mucha adrenalina industrial. Entonces las mujeres también tienen un rol fundamental en ese aspecto, es decir, han quitado esa valla o han quitado esa de decir que tales carreras, tales ocupaciones solamente de hombres. Entonces las mujeres también tienen ese rol, ¿no? Y entonces van rompiendo ese mito de que el hombre nada más puede hacer tales cosas y la mujer no. Entonces hay que enseñarle eso también a las niñas, a las hermanas. Este cuadro refleja claramente como un tema de reivindicación. ¿Por qué sí machos? ¿Y por qué mujeres no también? Si tienen las mismas opciones y capacidades para desarrollar la actividad que solamente eran
para los hombres obligatoriamente. Bueno, vamos ahora con espíritu ancestral. Está suando la bota gorda. Sí, sí, sí. Bueno, esto es la representación del esfuerzo cotidiano de muchas mujeres en el Perú, ¿no? Una vendedora ambulante es la personificación, en realidad, un mundo que a veces le es interesante, pero ellas con mucha voluntad, con mucho esfuerzo, de que esas actividades hagan salir adelante a sus familias, ¿no? Entonces, y lo que aún perdura en los mercados que vemos directamente en las calles con las actividades que desarrollan, ¿no? Claro, claro, el comercio ambulatorio, que en realidad es una suma de muchos esfuerzos, ¿no? Y entonces mucha gente ha surgido a partir de eso, ¿no? Sus madres les han dado educación, les han dado comodidad a partir de sus esfuerzos en las calles, ¿no? Bravo, por fervor por la vida. Acá vemos directamente lo que va a lo que se quiere decir en el campo de la medicina o las ciencias médicas. Es lo que tratas de verlo, de enfocarlo, César. Claro, y además ese primer cuadro que yo pinté usando una persona con mascarilla, entonces es un testimonio sobre la paz. Entonces yo creo que es importante dejar un testimonio artístico sobre la pandemia, porque así las nuevas generaciones que no van a vivir la pandemia, por ejemplo, niños que han nacido este año, dentro de 7, 8 años recién salen con algún tipo de criterio que hace 7 años ha habido pandemia. Entonces, así como en el 2007 hubo terremoto, 16 años después muchos no han vivido el terremoto. Claro, claro. Entonces nosotros que vivimos estamos para testimoniar, para que tomen precaución, es decir, saber historia implica básicamente pues volcar esa sabiduría, ese conocimiento, esa experiencia a las nuevas generaciones para que tomen precauciones y errores que muchos hemos caído también. Claro. Sí. Por este cuadro me llama poderosamente la atención por el título que le has puesto, Resistencia y Memoria, ¿por qué? Sí, bueno, siempre se ha calificado a la mujer como un ser débil, pero autoras, escritoras, pintoras, científicas, nos han demostrado de que, a pesar de la resistencia masculina, han logrado publicar, han logrado hacer estudios. Pienso, no sé, pues en mujeres como Clorinda Matte Turner, pienso en María Curie, pienso en Fanny de la Cruz, ¿no? En tantas mujeres que a pesar de la barrera machista de siglos pasados, han logrado salir adelante, o sea, romper esa barrera masculina y dejar testimonio de que la mujer ha hecho mucha investigación científica, mucha creación literaria también, pero empuñando la rosa como señal de que somos mujeres, somos femeninas, pero no somos débiles, ¿no? Claro, pues sí, no somos belleza nada más. Claro, somos fortalezas, ¿no? Claro, es exactamente el mensaje por ahí. Claro. Recuperar la patria. Esto va directamente en la parte alta, ¿no? De la sierra. Claro, claro. Tiene que ver con la coyuntura peruana actual, sobre la cual pronunciar mucho, porque en realidad todos sabemos cómo. Es una polémica, César. Polémica, sí. Pero bueno, tenía que dejar ese que de alguna manera también es un homenaje a las mujeres de Tacna. En la reincorporación después de la guerra con Chile, las mujeres tacneñas educaron a los niños, porque cuando Perú se reincorpora al Perú, las mujeres tacneñas de sus hijos, ciudadanos que aman al Perú, por lo tanto, cuando hicieron el visto, quieren ser chilenos o peruanos, gracias a las mujeres, la población eligió seguir siendo peruana. Entonces, la mujer tacneña es un símbolo también de resistencia histórica y cívica. Claro, lo que estás viendo, recuperar la patria bien titulado y con el fondo de la bandera directamente, que simboliza directamente lo que durante muchos años todos hemos crecido en los colegios, sobre todo cantando el himno nacional. Así es, así es, así es. Y acá, concluyendo por acá en esta parte. Sí, bueno, este es un poco más de afiche, ¿no? Dice, no hay pensamientos peligrosos, pensar en sí mismo es peligroso. Y el título es Mujer que lee es un peligro social, porque va a saber sus derechos, va a tener información, nadie la va a manipular. Entonces va a ser un peligro no para la sociedad en sí, sino para el poder, para cualquier tipo de poder en cualquier tiempo. Es una mujer que conoce sus derechos, que ha leído, que sabe la medianamente informada, nadie la va a manipular. Claro, eso vamos, ¿no? Directamente, como si un pueblo bien educado es un pueblo que se respeta, algo por ahí va al mensaje. No puede manipular, claro. Y bueno, justamente a veces los grupos de poder no quieren que a veces muchos sepan o estudien o avancen más allá, porque saben que directamente van a saber lo que están haciendo y ellos directamente van a tratar de levantar y cambiar todo eso. Así es, definitivamente, de acuerdo contigo. Y bueno, para quienes nos quieran visitar, estamos hasta las 4 de la tarde aquí en la Plaza Vicente Cañete y bueno, podrán para acá directamente interactuar con nosotros, conversar. Darle sugerencias sobre, a veces damos consejos sobre
hijos que tienen aptitud para el arte, entonces a veces le damos orientaciones para que se encaminen también las niñas y los niños, ¿no? Claro, sobre todo eso, bueno. César Chamengo, de Colectivo Surreal, en esta importante exposición por el Día Internacional de la Mujer, aquí en la Plaza de Armas de San Vicente en Cañete, hasta las 4 de la tarde van a estar. No nos vamos todavía, atención en controles, porque también los quiero invitar el día de hoy a participar. Por acá gira la cámara, porque están armando y quedando todo listo por lo que va a ser el día de hoy, el homenaje que va a rendir la Municipalidad Provincial de Cañete en unas horas más, desde las 3 de la tarde aproximadamente, en que van a estar en el escenario compartiendo Alejandra Guzmán, y me dicen que Ricardo Arjona de Yo Soy, es decir, esto va a estar lleno en unos minutos más, y previa a eso, el inicio de esas actividades, Colectivo va a estar acá compartiendo con todos ustedes lo que han visto en este momento. Así que pueden hacerse sus fotos, pueden acompañar, pedir, a resolver alguna duda, la representación de los cuadros, como lo hemos tratado de ustedes sintetizarlo, con César Chapergo, o pueden comprarlo, ¿no? ¿Por qué no es así? Claro, también, sí. Nos encantado sobre todo. No, pero también el arte, es que el artista también vive de su arte, como claro, se dice. Claro. Así como el comunicador vive de su trabajo, también comunicación y también la publicidad. Claro. Muy bien, esto es lo que tenemos a esta hora de la tarde aquí en la Plaza de Armas de San Vicente. Vamos, Jonathan, con las siguientes notas que vienen a continuación en la edición de mediodía a través de ARB Noticias, Canal 58 Cable Cañete y también Canal 76 Cable Dunas en Ica, Chincha, Pisco e Ica y en redes sociales a esta hora de la tarde. Adelante.